amigo, ya estoy nuevamente en otro video más. Yo tengo licuadita ya la salsita, ya en el vasito. Aquí ya está licuadora. La licuadora, digo. Licuadora. Ya está. Y ya tengo la carne aquí. Ya solo que despegue. La vamos a dejar. Todo eso. Entonces les voy a enseñar más adelante. Bueno, amigos, ya estoy nuevamente aquí. Me ando comiendo un jocote. Ya está freída ya. Vamos a echarle la cebolla, la carne. Y ahí la vamos a menear. Vamos a menear bien. Y vamos a echar un poquitito de sal. Un poquitito, porque ya he hecho un poquitito de cosas. ¿Qué tal? No nos queda esta cosita. Vamos a que se fría bien la cebolla. Uy, ya van a ver, les voy a enseñar. Vale, amigos, miren. Ahí está ya la carnita friéndose. Cuando vienen así en una bandejita, que mira que un gran montón. Quizás porque vienen así bien juntitas. Quizás por eso. Y ahorita que se está friendo más poquitas de la hacienda, a ver por qué la carne así es. Igual cuando es carne así asada, que la hacen bien poquito sal. Entonces vamos a que se fría bien. Bien, bien. Y de ahí le vamos a echar la rica salsita. A ver. Pues sí, amigos. Y ahorita le voy a echar la salsa ya. A la carne. A la carne. Bueno. La vamos a menear. Ahorita le vamos a dar toda la llama, porque ahorita ya no se va a cocer arrebatado. Entonces ahorita vamos a dejar que esté así, así, miren, así, como pueden ver. Está bueno el sabor, da un buen sabor. Entonces vamos a dejar que esté así la, ya para que empiece a consumir. Y estoy poniendo para el video para que no les aburra nada de esto. Oigan, entonces vamos a un ratito así la carne para mientras se medio se cuece también la salsa, porque no la vamos a sacar así. Oigan, amigos, bueno, volvemos a ver en otro rato. Bueno, amigo, miren, ya estuvo la carnita ya. Ahorita la voy sacando ya de la cocina. Y lo que vamos a hacer es poner una tapadera a su medida. Y lo vamos a llevar para allá, para la mesita, donde vamos a preparar la rica lasaña. Oigan, y entonces ya me hice el moñito porque no voy a pasar más que a cocinar ahí. Con así el pelo suelto. Entonces voy a dar teléfono para afuera en la mesita y allá lo voy a preparar con la rica de esa cosita buena. Me ha quedado. Entonces lo volvemos a ver más allá. Vaya, estamos de vuelta nueva. Vaya, amigo, aquí ya le eché aquí en la orilla todo adentro de la olla. Ya le eché aceite para que no se vaya a pegar y vamos a ver ahora cómo queda. Ya queda cabal esto. Voy a poner las más largas. Así como abajo están las larguitas.
No hay ningún problema, esta la puedo poner así. Y esta también. Y esta así, esta capa. Y esta la vamos a poner aquí. Y esta aquí. Vale. Le vamos a poner primero a esta primero. Es que eso así me lo vendieron como todo feo. ¿Cómo se llama? Si la voy a poner dos pedacitos. A mí me vendieron de ese que le echan así a la pizza, creo. Entonces, vamos a irle poniendo pedacitos así a la capa. Y el arriba va a llevar la otra. La capa de carne. Vamos a ir llenando así. A ver cómo los queda. Y de ahí le vamos a poner la otra capa de esta de hazaña. Así. Bueno. Tengo bastante en este plato. Y aquí tengo lo que le echa por último arriba, queso de pizza. Y vamos a ir así. Y ahora le vamos a poner aquí la otra capa. La otra capa de esto. Vamos a poner aquí. De carne. Esta va a ser de carne. Esta otra capa. De carne. Como pueden ver aquí la tengo. Aquí está. Vamos a enfocarnos para abajo porque no me ven, creo. Entonces vamos a ir poniendo así la capa de carne. De carne. Así, todo alrededor. A llenarla. Así la lasaña. La pasta. Vamos a ver. Y aquí tenemos que cubrir los voladitos blancos de esta cosita de carne. Bueno, de ahí la otra, vamos a ver. Ahí va la otra capa de queso. De queso. Voy a poner aquí. Así, vamos a ver cómo me queda esta. Solo que lleve así pedacitos así, vamos a ver. Yo lo voy a intentar.